solo podemos disfrutar si nos detenemos, si nos concentramos en algo bello y delicioso. Le concedemos toda nuestra atención, lo respetamos e incorporamos plenamente. Por ejemplo, una bella vista, una música estimulante, la fragancia de una rosa, una comida preparada con amor, la unión con un ser querido, la salud recuperada, el éxito o una obra lograda. Disfrutar tiene que ver con el placer y la sensualidad, porque pasa primero por los sentidos y llega a través de ellos al alma y al espíritu. Aunque también hay excepciones a esta regla. A menudo, el disfrutar con plenitud necesita de la buena compañía, necesita de los demás, con quienes disfrutamos en comunidad, por ejemplo, en una fiesta. El disfrutar nos pone en sintonía con los aspectos maravillosos y edificantes de la vida. Nos hace más bellos y más anchos, y nos une más íntimamente con la cara alegre de la vida. A veces, el disfrutar nos convierte en criaturas que exploran curiosos el entorno, se dejan sorprender y enriquecerse, y llenarse por ti. Por eso, al disfrutar, surgen muchos recuerdos felices de la infancia, cuando el tiempo o las tareas no apremiaban y podíamos fundirnos con el aquí y ahora, abandonándonos a él. Al disfrutar, recuperamos por tanto para el presente y el futuro muchas de las bellas cosas de la infancia. Hay dos formas de disfrutar. Por una parte, el disfrutar con los sentidos, el estar totalmente embargado por ellos, ensimismado y entregado a su dominio, moviéndose al ritmo y al compás de la vida trepidante. Antes de darnos cuenta, ese disfrutar nos hace trascender nuestro yo hacia un espacio más grande y más ancho. Nos hace devotos y atentos y comenzamos a rezar. Así, aun encontrándonos en la tierra, ya estamos casi en el cielo, que en el imaginario de la gente representa el disfrute feliz. De este modo, el disfrutar ya no es solamente sensual, sino religioso. Existe también el disfrute del espíritu, por ejemplo, el que proviene del conocimiento y, sobre todo, de la acción creadora, del logro que motiva la alegría y el disfrute de los demás, sea de manera sensual o espiritual. También el disfrute del espíritu nos ensimisma cuando algo nos absorbe totalmente, conduce a un espacio abierto y nos hace estar felices y colmados, a pesar de la disciplina que nos exige. ¿Acaso se oponen estas dos formas del disfrutar? No, van juntas, como el cuerpo y el alma, los sentidos y el espíritu. Solo si nos entregamos a ambas formas, nos convertimos en verdaderos y perfectos hedonistas.